Yo quiero cantarle al mío, gracias por su amanecer. En su suelo vi la luz y me está viendo crecer. Todo el mundo puede ver en cualquier lugar belleza. El alma nos ha enseñado a apreciar. La Chopería, orden de alitas, 110 pesos de martes a domingo. Y promoción de dos órdenes de alitas por 180 pesos viernes, sábado y domingo. Contamos con nachos con carne, super burros de carne asada, tortas y algo más. La Chopería. Licores Vázquez, en calle Segunda y Riverol, número 201, zona centro. Y Churros Vázquez, con dos sucursales en Macro, Plaza del Mar, al lado de Applebee's y enfrente de Cinépolis. Churros Vázquez, con las mejores promociones. El amigo David Acosta los invita a Mazatlán, sí, pero a Coctelería Mazatlán. Venga a disfrutar del mejor sabor en Coctelería Mazatlán, donde le brindamos platillos fríos y calientes. Tenemos para usted camarones rancheros, quesadillas de marlin, de pulpo en chipotle, camarones al mojo de ajo, pescado zarandeado, cabrilla, almeja gratinada, caldito siete mares, callo de hacha, ceviche y cócteles. Estamos ubicados en calle 10 y Miramar. Lo del mar es nuestra especialidad y hablar de mariscos es hablar de Coctelería Mazatlán.
una visión diferente. Preciado Info 1. Cultura, deportes, emprendimiento, entrevistas con formato amigable, asociaciones civiles. Próximamente en podcast. ¿Buscas algo diferente? Comparte Preciado Info 1. El arte de informar. En Trópico Music Store tenemos para ti el más amplio surtido de instrumentos de las mejores marcas: bajos, guitarras, micrófonos, acordeones, baterías, violines, ukeleles, bocinas, amplificadores, saxofones y mucho más, así como la mejor iluminación para tus eventos. Ven y compruébalo en nuestro cuarto de show de luces. Encuéntranos en Calzada Cortés, número 530, teléfono 120-5120. Trópico Music Store. ¿Quieres ver nuestra programación las 24 horas en vivo? Visita nuestra página web, donde podrás encontrar toda la información y más al alcance de un clic. ¡Mantente actualizado! Encuentra noticias, notas y toda nuestra programación en www.cnrnoticias.tv. Toda la información y más al alcance de un clic. Te esperamos este sábado 29 de octubre en Plaza Villa Mexicana entre primera y segunda, sobre la Riverol, zona centro. Concurso en karaoke por Halloween. Like y comparte este video para que todos en Ensenada se enteren que tenemos premios. Primer lugar, $1,000 en efectivo. Segundo lugar, una cubeta más una orden de alitas. Tercer lugar, una cubeta. Inscríbete ahora, las mejores alitas de Ensenada están en la chopería. Además, premio sorpresa al mejor disfraz. ¡Te esperamos! Disfruta de tu comida favorita en la nueva aplicación 100% ensenadense. Los precios más bajos de las aplicaciones los encuentras en Turbo. Compra más pagando menos. Descarga la aplicación y compruébalo ahora mismo. Platillos a precio de menú. Evidentemente, pues tengo un gran compromiso con las mujeres de mi estado. Soy también la primera gobernadora de Baja California y no podía quedarme nada más viendo cómo violentan y cómo maltrataban a mis mujeres. Tenemos que erradicar esa violencia. Ese es el compromiso de mi gobierno, el que todas las mujeres puedan ejercer su libertad, que lo puedan hacer empoderadas, que lo puedan hacer seguras de que en Baja California se respeta la integridad de cada una de nosotras. Tenemos una gran oportunidad de demostrarle a México lo que Baja California está haciendo por las mujeres. A mis mujeres de Baja California les quiero reiterar que tengan la seguridad de que todos los días estamos trabajando con el corazón por delante para que sus alas sean cada vez más fuertes, sean cada vez más grandes y que nadie nunca pueda romperlas, que nadie nunca pueda lastimarlas y que vuelen tan alto como sean sus sueños. Sigamos sumándonos a este gran proyecto que es Escuadrón Violeta y que lo hagamos con el corazón por las mujeres de Baja California. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto, mi nombre es Jorge Díaz, bienvenidos a su programa Lánzate, estamos transmitiendo en vivo desde Ensenada, Baja California, en el foro 5 de CNR Canal 73, donde aprovecho y saludo a mis compañeros que se encuentran en cada uno de los foros en Mexicali, en Tecate, en Tijuana, en Rosarito, mi estimado Mario Rivera, director general, los amigos de producción ahí en cabina, mis compañeros reporteros y conductores de programa, muy buenas tardes. Y a usted principalmente que hace el favor de ver la programación de CNR Canal 73 y en esta tarde de lunes 10 de octubre de 2022, iniciamos con la información. Le damos este aplauso a Rosalba, intérprete de lengua de señas mexicanas. Por supuesto, también saludamos con mucho gusto a Santiago. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo va la escuela?
¿Va muy bien? Excelente. Bueno, también a los que nos están siguiendo en las redes sociales, muchas gracias. Vamos a empezar porque tenemos un invitado, lo anuncié en la página de Lánzate, estará en unos minutos más con nosotros el ingeniero Marcelino Márquez Wong, quien fungió como exdirector del órgano operador del agua de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, CESPE, estará aquí con nosotros y pues aquí usted bien sabe que vamos a ser directos, vamos a ser muy directos en estas preguntas, en esta entrevista, y pues va a estar con nosotros en unos minutos más. Decirle que el pasado viernes estuvo la gobernadora, disculpe, voy a rectificar el día, estuvo el jueves en Ensenada, donde vimos este promocional del Escuadrón Violeta que vino a dar marcha, inicio a este evento. Y ahí, precisamente al terminar el evento, tuvimos la oportunidad, porque Lánzate y CNR se trata de ser la voz del ciudadano, como le dimos la voz a una señora en donde le pide a la gobernadora ayuda para que el presidente Armando Ayala pues le dé el finiquito de un hermano trabajador del ayuntamiento fallecido, y después de 3 años y con un amparo pues no ha recibido tal pago. Eso fue el miércoles, fue la señora muy temprano con nosotros, lo anunciamos aquí, y pues ella, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, cumplió y le entregó los documentos que recibió de propia mano de esta señora, de esa señora que radica en Ensenada. Pues ahí lo que menos esperaban, que estuviera CNR y Lánzate grabando este momento en donde le están haciendo entrega, porque ahorita van a ver la reacción de la gobernadora, y también le pido de favor pues del lenguaje corporal del propio alcalde. Vamos a la nota. María Luisa. Es un tema con el ayuntamiento. Solo eso. Un pago, ¿no? Que le deben 600 mil pesos. Ok, sí. Vamos a hacer un convenio. Así es. Claro que sí, cuenta con ella, Armando y la familia. Ándate, ya llegué, ya. Aquí estoy. Sí. Pues ahí la gobernadora le entrega los documentos, se lo hace del conocimiento, y lo que lamentablemente esto pasó el jueves, hoy lunes, hasta ahorita no ha recibido la llamada telefónica por parte del ayuntamiento. Le vamos a seguir insistiendo. Después de que terminó este evento, de esa intervención que estuvimos presentes, donde le entrega los documentos, se fue al área de atención a medios. Aquí mi pregunta a la gobernadora. Cerramos con Jorge Díaz de Lánzate. Gobernadora, muy buenas tardes. Muchas gracias por lo que ha estado haciendo con lo que respecta a Ensenada, con las personas que también ahorita por ahí la van a ver. ¿Cuál es el reto para el gobierno del estado que encabeza Marina del Pilar con respecto a estas inversiones? ¿Cómo se va a posicionar Baja California en tanta inversión, lo de Punta Colonet, las inversiones que se fueron a buscar en Europa? ¿Cómo quiere terminar usted su gobierno en ese sentido? Mira, yo creo que más que el reto, algo que queremos dejar en Baja California es el talento, ¿no? Que las empresas sepan que en Baja California tenemos el talento que se requiere para cualquier tipo de inversión. Que no tengan que traerlo de otras partes o no tengamos que importar talento, sino que el talento sea baja californiano. Tenemos que trabajar con el sistema educativo estatal para tener más universidades, más preparatorias enfocadas a biotecnología, aeroespacial, automotriz, que son de las principales industrias, semiconductores, que bueno, que es lo que viene, es el futuro. El T-MEC nos obliga a actualizarnos en materia educativa, y en ese sentido es lo que estamos nosotros actualmente trabajando. No más allá de cualquier otra situación, me parece que hoy en día, para hablar de desarrollo económico, para hablar de bienestar, tenemos que hablar de educación y de talento. Una última pregunta, ¿México está preparado para que sea gobernado por una mujer?
Totalmente, por supuesto. Bueno, ahora aquí hay un pequeñín que quiere saludar. Bueno, ahí la pregunta por parte de su servidor. Y ahí mismo, al terminar la atención a medios, ahí ya estaba un grupo de viudas de los policías del Ayuntamiento de Ensenada. Está ahí mismo un niño que su padre, pues ahora sí, fallece su padre en cumplimiento de su deber. Y un representante de las viudas. Por cierto, previo al evento hubo un reconocimiento hacia la gobernadora de las viudas que aquí hemos estado atendiendo, que fueron a Mexicali, y que hay un proceso también para que se les liquide y que pasen a hacer o reciban su pensión por parte del Iztecali. Vea este momento en donde prácticamente, a no tener resultado o respuesta por parte del gobierno del estado en Ensenada, por parte de los que representan a la gobernadora en Ensenada, y lo principal, que no le han dado respuesta por parte del ayuntamiento, aquí el momento en donde se acercan con la gobernadora. Ahora, aquí hay un pequeñín que quiere saludar. Hola, corazón, ¿cómo estás? Romy, gobernadora, buenas tardes, un gusto conocerla. Disculpe que la molestemos de esta manera. Mire, hay dos temas centrales. Hace 4 meses solicitamos por escrito audiencia con usted en su oficina y con el secretario de gobierno para 2 temas centrales. Ellas son viudas de policías y hay viudas del ayuntamiento que no están recibiendo ningún pago. Se lo comento porque en razón de lo que ahorita comentó de las 7 viudas, hay más viudas. Y hay más de 25 viudas de policías desde hace 7 años y no han recibido un pago ni un solo peso. El presidente está haciendo un gran esfuerzo. Le dejaron las deudas hasta acá. Por eso es que pedimos de esta audiencia que nos atienda en una reunión con alguien que tenga facultad de decisión. Hemos metido escrito desde hace 4 meses en su oficina, la de usted, señora gobernadora, y la del secretario de gobierno, y no nos ha atendido. Entonces, por eso estamos aquí. El tema central es ver de qué manera el gobierno del estado apoya al ayuntamiento, porque no se les ha pagado ni un peso. Lo estamos apoyando al ayuntamiento con el Iztecali, generamos un convenio con ellos. El alcalde está sumamente comprometido para cubrir todas estas deudas. En ese tema, sabemos, que acaba de decir, en ese tema, ella es mamá de un niño con orfandad que se brincaron esa lista. Hicimos una solicitud a su oficina. Iztecali se está brincando una lista. Y no sabemos en qué orden, y por ejemplo, sí, le corresponde a la señora. Y yo lo veo directamente con la gobernadora. Pues, esta molestia que le estamos haciendo es pública porque el gobierno municipal ha sido omiso en pagar. Más de 7 años sin recibir un solo peso policías. Usted habla de violencia sobre las mujeres, hay una violencia sobre las viudas de los policías. Más de 40 familias ensenadenses siguen sin recibir un peso. El papá de Rommel murió en cumplimiento de su servicio, viniendo a su trabajo desde el Rosario. Y entonces, desde entonces a la fecha, no recibió un peso. Ella es la viuda y él es el niño normal de ese policía. Entonces, este tema queremos que nos ayude, que nos sienten en una mesa de trabajo para poder dialogar de qué manera, a través de un convenio, empiecen a recibir pagos. Sí, eso es lo que le pedimos. En el ayuntamiento no se ha tocado este tema. En el ayuntamiento, así se lo digo, frente al presidente municipal que aquí estaba, no han entregado ni un solo peso. Y ese es el reclamo que existe. Bien, aquí tengo a Jaime. ¿Quién está aquí que me pueda apoyar con los datos de la señora y el señor? Aquí están las viudas. Para atenderlos, que los atienda Dagoberto también, por y favor. Y como le digo, hemos solicitado por escrito al secretario de gobierno que nos atienda. Hemos recibido solamente la entrevista con el subsecretario aquí, pero el secretario de gobierno no. Entonces, se lo digo porque no queremos estarle causando molestias en su evento. No me causas molestias, al contrario, me gusta enterarme de estas situaciones. Muchas gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Yo sé. Bueno, esto se vivió el pasado jueves, y recuerdan ustedes que estuvimos el miércoles de la conferencia mañanera que ofrece cada semana la gobernadora, esto fue en Tijuana. Pues los maestros jubilados de la Caja de Ahorro Benito Juárez acudieron para darle las gracias, porque ahí le comentó, sí, vamos a atender esta caja de ahorros, y ahí mismo estaba una señora. Yo le quiero agradecer a las personas la confianza que le tienen a CNR Canal 73, a nuestro director Mario Rivera, quien afortunadamente le da la voz a la sociedad a través de este programa de Lánzate. Gracias, igual Lánzate es el compromiso de darle la voz al ciudadano. Y ahí también está una persona, una señora ama de casa, madre de 2 niños, donde le pide su ayuda para que la fiscalía y los juzgados intervengan. Sabemos que son
poderes separados, que cada quien tiene su competencia, pero sí se le acercan para pedirle ese auxilio. Veamos el momento del agradecimiento, de la cuestión también de que le piden un pozo de agua en Ojos Negros, porque aquí en Ojos Negros quedaron fuera del ramo 33 y se lo hace saber el profesor Javier Mesa. Adelante. Gobernadora. Gobernadora, está aquí el maestro que le quiere dar las gracias de ayer que estuve en la conferencia de prensa con usted. Vienes. Es una. Necesitamos ver, tenemos dos temas muy importantes. Dame tantito. Somos maestros jubilados. El problema toral es que Iztacalli se queda con los ahorros de los maestros jubilados. No los entrega. No, no puede hacer eso, debe haber alguna situación. Eso está ocurriendo. Son nuestros ahorros. Okay, no, esos ahorros, sus derechos, sí, los hemos pedido. Entonces, los ocupamos porque hay maestros que para nuestra cuestión de salud se requiere. Y otro tema muy importante. Y discúlpeme que planteé dos veces con usted, pero es una persona con sensibilidad social y liderazgo. Nosotros en Ojos Negros tenemos problemas muy fuertes con el abastecimiento de agua. Quedamos fuera del ramo 33. Pero ya estamos trabajando en proyectos para darle agua a todo el estado. Entregamos un oficio. Ahorita mi problema, el tema es la cuenta de fondeo, cómo nos vamos a financiar esos proyectos. Pero ya en el próximo mes, diciembre más tardar, tenemos que tener ya la claridad de cuáles son los proyectos y de dónde vamos a tener el recurso para poder realizarlos. Muy bien, le encargo que nos apoye. Llevamos un documento con 400. Claro, gobernadora, muchas gracias. Mire, esta señorita, yo sé que ella tiene que... Escuche nada más un minuto a ella. Yo lo sé, un segundito, yo sé. Se están violando los derechos de mis hijos, de mis dos menores hijos, en el juzgado primero familiar. Eso es. Están otorgando convivencias con un padre agresor sin supervivencia alguna. Están aquí algunos detalles en breve de la situación. Mis hijos están testiguando que los presionaron y que los están obligando a firmar. Eso es todo suyo. Sí, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, por favor, gracias. Ahí lo tienen. Bueno, esto fue el pasado jueves, hacemos un breve corte, ya se encuentra en el estudio el ingeniero Marcelino Márquez Gold y nos vamos a ir directamente a regresar del corte con él. Vamos a ver temas, vamos a cuestionarlo, lo vamos a cuestionar de una manera muy directa. Regresamos. La Chopería, orden de alitas, 110 pesos de martes a domingo. Y promoción de dos órdenes de alitas por 180 pesos viernes, sábado y domingo. Contamos con nachos con carne, super burros de carne asada, tortas y algo más. La Chopería. Si quieres ver CNR TV desde YouTube, accesa en tu navegador web a cualquier buscador de internet y escribe: ¿cómo puedo ver CNR Televisión en YouTube? En los resultados puedes encontrar nuestro canal. Al accesar, encontrarás todo el contenido de CNR Televisión en la pestaña Videos. Suscríbete a CNR TV Noticias y no te pierdas la información que minuto a minuto estamos subiendo. Bienvenidos a Licores Vázquez. Licores Vázquez, en calle Segunda y Riverol, número 201, zona centro. Y Churros Vázquez, con dos sucursales en Macro Plaza del Mar, al lado de Applebee's y enfrente de Cinépolis. Churros Vázquez, con las mejores promociones. El agua es vida y es nuestra mejor inversión para cuidar a quienes más amamos. Y desde el gobierno del estado trabajamos con el corazón por delante para garantizar el suministro como un derecho de todas y todos. Te invitamos a utilizar cubeta en lugar de manguera para lavar tu auto, tomar baños cortos, revisar que tu hogar no presente fugas, protege el agua y mejora nuestra calidad de vida. Es nuestro futuro.
Te esperamos este sábado 29 de octubre en Plaza Villa Mexicana entre primera y segunda, sobre la Riverol, zona centro. Concurso en karaoke por Halloween. Like y comparte este video para que todos en Ensenada se enteren que tenemos premios. Primer lugar, $1,000 en efectivo. Segundo lugar, una cubeta más una orden de alitas. Tercer lugar, una cubeta. Inscríbete ahora, las mejores alitas de Ensenada están en la chopería. Además, premio sorpresa al mejor disfraz. ¡Te esperamos! Disfruta de tu comida favorita en la nueva aplicación 100% ensenadense. Los precios más bajos de las aplicaciones los encuentras en Turbo. Compra más pagando menos. Descarga la aplicación y compruébalo ahora mismo. Platillos a precio de menú. Gracias por continuar con nosotros. Pues bien, como lo dije antes del corte, como lo anuncié en una publicación en la página de Lánzate, le agradezco al ingeniero Marcelino Márquez Bon, quien fungió como titular del órgano operador del agua CESPE en Ensenada, el que esté este día lunes con nosotros. Y pues, ingeniero, bienvenido, muy buenas tardes. Y yo quiero empezar, sé que siempre ha sido abierto para las entrevistas y ha sido muy puntual en las ocasiones cuando fungió como director, incluso en las ruedas de prensa, contestaba, daba respuesta a lo que uno le pregunta. Le agradezco esta atención. Después de haber dejado el cargo, sé que es la primera entrevista que ofrece a medios de comunicación y gracias por otorgarla a CNR y a Lánzate. Le quiero yo preguntar primero, pues, darle la bienvenida. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a tu amable auditorio que esté presente en esta transmisión. Te agradezco la distinción de invitarme a tu programa. Y sí, efectivamente, abierto, totalmente abierto, las preguntas como vengan, le daremos respuesta. Es muy importante que la ciudadanía esté enterada de los comentarios que vayas a hacer. Cualquiera que sea, estoy listo para responderles. Muchas gracias, Jorge, por tu invitación. Al contrario, gracias. Pues bueno, este programa, mi persona siempre ha sido así muy directo. Y le voy a preguntar a usted, ingeniero, en este tema, cuando recién se da a conocer la salida de usted y su equipo de trabajo, se mencionó acerca de la liquidación o la autoliquidación. ¿Nos puede comentar esta parte, por favor? Porque después de que sucedió esto, pues el propio gobernador se le cuestionó en una ocasión y pues yo creo que aquí sería importante que escucharlo de viva voz. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Si es legal o no es legal esta acción? Sí, con todo gusto, Jorge, es un tema relativamente sencillo. Es bien sabido por todo el mundo que cuando llegas a una administración a ocupar un cargo tan importante, llegas con un equipo de trabajo, gente cercana, gente de tu confianza. Y sucede que en el transcurso de mi administración, casi al final, hubo un llamado por parte del entonces secretario del agua, pidiéndome prácticamente el puesto, 24 horas antes. Estaríamos hablando por ahí el 23 de agosto del 2021. Y lo lógico que sucede en estos casos es reunir a tu equipo cercano de trabajo y decirle: señores, yo me retiro a petición de mi superior. ¿Y ustedes qué van a hacer? Nos vamos con usted, fue la respuesta de ellos. Dentro de las facultades del director general de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada está la liquidación, liquidar al personal. Está la Ley Federal de Trabajo, está la Ley de
servidores públicos, está otro documento de normatividad dentro del mismo organismo, donde en alguno de sus preceptos mencione que para evitar demandas por salarios caídos o restitución de puestos, se puede liquidar hasta con 3 meses de su trabajo. Todo esto se hace dentro de la ley, se hace dentro de la remuneración a su trabajo o compensación a su trabajo llevado a cabo durante 21 meses que duró mi administración. Todo este equipo de trabajo tiene una liquidación legal y normal. Pero como es sabido, Jorge, siempre aprovechan detractores o algunos medios chayoteros para poder hacer noticia de algo que no tiene un fundamento más que hacer algo amarillista de algo normal. Todo esto está dentro de la ley. Los muchachos se fueron tranquilamente a buscar otros puestos, a seguir trabajando, pero el intento de desprestigio que llevan a cabo no puede ser, porque no es fácil, en mi caso personal, destruir 36 años de carrera profesional por un solo mitote. Yo invito a la ciudadanía que tenga duda de cómo fueron estas liquidaciones, si fueron dentro de la ley, a llamarme, a comunicarse conmigo. Mi teléfono siempre ha sido un número abierto. Siempre he estado atento a atender las peticiones ciudadanas, aun cuando no sea funcionario público. Mi número telefónico es el 646-197-3967. Y estaré atento. En mi caso particular, dentro de la situación que se dio de liquidaciones, a mí se me hizo una liquidación por parte del Departamento de Recursos Humanos y me fue depositada una cantidad a mi cuenta personal que no era mi cuenta de nómina, y a los días me apareció la cantidad depositada. Inmediatamente fui al banco donde tengo esa cuenta, hice un cheque de caja y lo fui a entregar bajo un oficio muy extenso explicando los motivos de las liquidaciones, y entregarle el cheque al OIC, al órgano interno de control, mismo que con su puño y letra escribió en el oficio que yo puse que no estaba dentro de sus facultades de recibir la devolución del cheque. A ver, ingeniero, esto que usted está expresando en este momento, y lo cual le agradezco, pues nosotros no lo sabíamos, no lo está haciendo público en este momento. Quiere decir que le depositan y usted elabora un oficio, intenta regresar el cheque, es lo que nos está diciendo. Efectivamente, eso estoy diciendo. ¿Y qué pasó? Le dicen, no estamos facultados para recibir el cheque. Lo escribe en el mismo documento, con su puño y letra, no tuve respuesta por oficio. Uh-huh. Y lo escribe y lo firma. No tengo facultades para recibir la devolución de este documento. ¿Qué pasó después de que le dicen no podemos recibirte el cheque? Una, usted manifiesta hace unos instantes que le depositaron en una cuenta personal y no en una cuenta donde se supone que hay un vínculo laboral, ¿es correcto? Es correcto. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucedió después de? No, esa liquidación, al negarse a recibirla, esa liquidación está resguardada. Está resguardada. Y ahí se mantendrá hasta que se hagan las aclaraciones pertinentes, porque dentro de todo esta situación tan rápida, probablemente estuviéramos en una disyuntiva de tocar el tema de mi despido. Claro. El único que tiene facultades para despedir a un funcionario de este nivel es al Ejecutivo Estatal. En este caso el exgobernador Jaime Bonilla. Es correcto. Entonces, hasta ahorita usted no ha tocado la liquidación. No, porque no he recibido ninguna notificación hasta la fecha.
ninguna notificación de mi despido. Entonces no hay un documento que compruebe si fui despedido, transferido o lo que pudiera ser. ¿Lo podemos entender que todavía está activo? Pudiera ser, esa es la disyuntiva, Jorge, pero no es un tema que quiero comentar para provocar una situación de conflicto. Claro, pero sí dejar bien en claro, y a mí me sorprende ahorita lo que está comentando, de que esta liquidación usted intenta regresarla porque no fue en las vías de legales, bancarias, digamos, para poder ser recibida. Es correcto. Entonces, esta parte pues queda muy claro por parte de usted. Fíjese, dije, no, ya hasta se lo gastó, o en qué se lo gastó, pero es cosa que no nos incumbe, porque al final, pues es una liquidación de un servidor público. Pero igual, usted lo menciona también muy claramente, para mí es noticia eso que usted está expresando en este medio, el que se le dio la liquidación, y hasta ahorita, ¿de cuánto tiempo ha pasado de cuando fue, hace cuánto dejó de ser el titular o está ocupando el cargo de director de CESPE, y que hasta ahorita todavía ese dinero está intocable? Así es, aproximadamente 13 meses, ¿no? Más de un año prácticamente. Más de un año. Pues importante esta declaración, y también lo que refiere a algunos medios que se han dado a la tarea, que más allá de ir, como es nuestra obligación como medio, es presentar las dos partes. En ocasiones se nos niegan algunas personas, no lo digo yo a usted en su caso, pero hay otros medios que nada más se fijan en cómo denostar o cómo simple y sencillamente bajo consigna hacer ciertos señalamientos. Es correcto, yo lo veo un tanto lamentable porque le dan una información negativa a la ciudadanía. La ciudadanía, al tener desconocimiento de los procedimientos, pues opina indignada. Claro. Con justa razón. No es una situación que sorprenda, sino es una reacción lógica ante una noticia que no se aclara puntualmente. Correcto. Bueno, si me permite, nos vamos a otro tema. Ahora sí, ¿qué se hizo en estos 21 meses al frente de la CESPE? Estuve yo dando cuenta a lo largo de este periodo en donde informábamos varios temas, y pues la pregunta es cómo recibe y cómo entrega la CESPE. Adelante, sé que hizo un trabajo, porque me tocó en algunas ocasiones estar al sur del municipio, en donde llegó a abrir una llave donde no hubo agua, pero quiero que sea más puntual usted en los lugares que... Vamos, ¿qué hizo en su trabajo cuando fue director de CESPE? Muchísimas cosas que voy a tratar de ser breve en esa participación, puesto que al recibir la CESPE, primero se recibe con una acta de entrega-recepción con menos un mes. Entonces existe un vacío que ya están ahí trabajando los de la función pública, la Secretaría de la Función Pública, para aclarar ese vacío de ese mes, y por supuesto todos los vacíos que hayan encontrado después de eso. Se reciben situaciones de escasez de agua, previo análisis con mi equipo cercano de trabajo. Nosotros estuvimos trabajando unos meses antes haciendo un análisis, un monitoreo total, para llegar y atacar la problemática de forma puntual. Dentro de los trabajos relevantes o más importantes, se apoyó el suministro del agua en el sur del estado, cercano al paralelo 28, al costeño, a 3 escuelas, sí, con un beneficio de más de 480 estudiantes. También hay evidencias de eso. Y logramos reparar una noria, instalar la tubería, y desde entonces tienen el suministro de agua constante. En Villa de Jesús María tenían más de 50 años bañándose con agua maloliente, con problema de lodo, problemas tales estabilizaciones de la piel, y logramos instalar años, si la dedican a
alguna forma, tanto el ciudadano que no tiene negocios como los empresarios, se les abasteció del 100% de agua, aparte de hacer una reposición de línea por 3 kilómetros aproximadamente. Siguiendo hacia el norte, Colonia Cruz Duarte, con una instalación de una bomba que ahorita ya el pozo tiene problemas de abatimiento, pero con una profundización, con otro sistema de bombeo, puede mejorar mucho el sistema para resolver definitivamente la problemática de ahí. Al Comité del Agua del mismo Rosario se le apoyó con la instalación de líneas y la red eléctrica, la postería. Hasta la fecha, supongo, ¿no? Con la colaboración de sus pozos, aún siendo un organismo independiente de la Comisión Estatal. En San Quintín se hicieron trabajos en 4 colonias de la instalación de líneas. Nuestro público, algunas personas tal vez no saben el significado de tequio. Por favor, ingeniero, ¿a qué se refiere con tequio? ¿O qué significa esta palabra de tequio? El tequio es la acción de apoyo no económica de los ciudadanos que habitan esas colonias o esos pueblos, apoyando con mano de obra, con alimentos. Algunos con maquinarias que la tienen, abriendo zanjas, colocando tubería. Todo eso que en su momento tiene un costo elevado. Pues ejemplos de trabajos de ese tipo. Proyectos que costaban alrededor de 14 millones de pesos se hicieron con 2 o 3 millones de pesos. Cosa que nos dio la pauta para poder seguir haciendo obra en otros ejidos, en otros poblados, en otras colonias, como fue Camalú, el mismo San Vicente. Nos atrevimos a hacer algunas modificaciones en su sistema de entrega de agua. Se hizo una dársena, un reservorio de agua, y se resolvió parcialmente el suministro del agua, porque también es un organismo que no opera, el organismo operador del agua estatal. Y continuamos con otros poblados, ejidos, Mañadero, por ejemplo, ya más al norte, también se hizo la introducción de las líneas de conducción de agua potable en 5 colonias aproximadamente, también con el apoyo de los ciudadanos habitantes de esas colonias, en la zona conocida como el Salitral. Y en la mancha urbana de Ensenada se hicieron interconexiones, reparaciones de drenajes, algunos trabajos importantes de poder llevar agua en esta interconexión del norte al sur, hasta lograr tener controlado el suministro de agua hacia la colonia 89. ¿Esto se llama el bypass, que le llama? El bypass. Es el bypass en donde si no tenías un acceso por la zona norte, le podías llegar por la zona sur, en ese bypass, en poder reorientar el agua, ¿verdad? Exactamente. Adelante. Hacer una nivelación de flujos y volúmenes para poder llegar allá. En algunas colonias de toda esta situación no se pudo llegar, pero se organizó inmediatamente un programa agresivo de llevar el agua por pipas sin costo al ciudadano.
Incluso en la colonia, no recuerdo cómo se llama, Costa Azul o Agua Azul. Puerto Azul. Es correcto, es correcto, y nos comprometimos en llevarles agua en lo que reparábamos y se instalaba la línea de conducción. Propósito que se logró al 100%, hay cientos de comentarios de agradecimiento de esa colonia. Y muchas colonias más que jamás habían tenido agua, logramos llevar, porque siempre se ha dicho y parece irónico que Ensenada no tiene agua, que hay mucha deficiencia de agua, pero nosotros tuvimos la valentía o la osadía en el verano 2020, con toda la problemática, de la pandemia, de prescindir del flujo inverso. Es que, ingeniero, la verdad, lo estoy escuchando y estoy regresando todo esta parte. Lo de la pandemia, recuerdo también que hacían tanto en Maniadero como en el Sausal, como en Ensenada, que iban y bañaban y estaban sanitizando, digamos, todas las fachadas, banquetas y demás, partes públicas, recuerdo muy bien, parques. Y aquí la pregunta es, ¿cómo lo hicieron sin dinero? ¿Cómo lo hicieron con una cartera vencida? ¿Cómo lo hicieron y sacar adelante todo esto? Porque aparte de la pandemia, no había trabajo, se redujeron los sueldos en las maquiladoras y toda la mancha urbana o en las zonas densamente pobladas, pues prácticamente estaban resguardadas en su casa, y era cuando más consumo de agua existía, más uso de las aguas residuales. ¿Cómo lo hicieron, ingeniero? Afortunadamente, bueno, quisiera comentarlo. Sí. Llegó conmigo un excelente equipo de trabajo. Tan excelente equipo de trabajo que dos de ellos, uno ya fue director de la comisión y otro es actualmente el director, pero también probablemente abusamos un poco con la persona que nos ayudó con la administración. Tuvimos una excelente administración y eso fue lo que nos llevó a estar del otro lado, porque incluso pudimos hacer algunas liquidaciones fuertes de jubilados, de viudas. Que pertenecen al CESPED. Sí, que pertenecen. Y esa armonía que llevó a cabo con el sindicato también, porque eran uno de los pendientes que tenían con los adeudos que se van arrastrando, ¿no? Es correcto. Bueno, no se pudo lograr gran cosa, porque atinadamente lo dices. La cuestión de la pandemia fue algo, se pudiera decir, de terror, ¿no? Le pegó a todos. Estar con el temor de que mañana no se presentó fulano porque tiene COVID. Perdimos aproximadamente 10 elementos, lo dije en una reunión. Solamente nos ganaron en el camino, pero murieron de COVID. Y eso nos daba más fuerza, más ánimo. No de demostrar que se podía, no de demostrar que había suficientes volúmenes de agua, sino que era un equipo con toda la voluntad de que todos, porque estaban sus familias incluidas en este tema del COVID, tuvieran agua, de una forma u otra, entubada, por pipas, como pudiera ser, pero lo hicimos llegar el agua. Una infraestructura vieja, obsoleta, falta de inversión a lo largo de 30, 40 años, incluso lo llegamos a comentar, me tocó ver alguna reemplazos de tuberías de drenaje donde eran de asbesto o que simplemente estaba ya ahí la forma por donde corría el agua, ya no existía nada. Definitivamente hubo algunas reparaciones importantes, no fue suficiente el tiempo para seguirlo haciendo. Hay mucha tubería de asbesto cemento todavía, en algunos socavones que se dieron, pues ya ni siquiera el asbesto estaba petrificado, la tierra húmeda, y por ahí corría hacía las veces de drenaje, vaya. Exactamente. Así es.
todo esto, ingeniero, es lo que se hizo en estos 21 meses al frente de CESPE. Es correcto, y muchísimas cosas más, pero esas son las más relevantes. Nos quedan 3 minutos, la verdad, yo no sé en qué momento corrió el tiempo en esta, y gracias por asistir a este su programa, en esta primera entrevista que hace a un medio de comunicación, después de haber dejado la titularidad de CESPE. Esta situación del agua, incluso se ha dado posterior a su salida, llegaron otro director, luego otro más, y luego otro más, que es el actual. Pero es importante esta parte que le tocó prácticamente el cambio de donde una administración panista estuvo por 30 años y después este cambio con el ingeniero Jaime Bonilla y usted al frente, y que estuvo pues haciendo así milagros como recibe, como se llevó a cabo esta situación en esta parte, y luego súmele los 2 años de pandemia. Yo quiero preguntarle a usted en la cuestión de la política como instrumento de servicio a la ciudadanía, ¿cómo ve usted la política? Es muy sencillo, Jorge. La política debe de ser una política social, honesta, de entrega. Yo tengo un gran equipo de trabajo, soy líder de un grupo muy grande, más fortalecido que nunca. Digo, con sus deshonrosas excepciones, que emigraron hacia otros lados, pero el equipo está fuerte. Todos con la premisa de no mentir, no robar, no traicionar y estar al servicio del gobierno y del pueblo baja californiano. Tengo aquí un mensaje de Luis Miguel Velasco. También Facundo Campo Monte le mando un saludo. Él es parte del sindicato de trabajadores de Capufe, de Caminos y Puentes Federales. Él ahorita está en Las Vegas, Nevada, pero hemos estado en Cuernavaca, Morelos. Le mando un saludo. Y Leo, saludos, y ahorita voy, amigo, a pasar la llamada, me está entrando una llamada, si me lo permite, ingeniero, voy a ser muy breve. Saludos cordiales, dice Luis Miguel Velasco, al exdirector de CESPE, Marcelino Márquez Wong, el único que siempre estuvo atendiendo las llamadas y quien dio soluciones a las problemáticas. Al igual, un saludo a usted, amigazo Luis Jorge Díaz Montes, un fuerte abrazo. Fíjese nada más, gracias. Esto, y ahorita voy a hablar, voy a abrir la bocina. ¿Quiere participar? Muy buenas tardes. Bueno, a ver, permítame, voy a abrir la bocina. Está con nosotros el ingeniero Marcelino Márquez Bon. ¿Quiere participar? Tenemos un minuto y medio. Gracias. ¿Me lo permite abrir esta llamada? Y ahorita despedimos. Le voy a pedir, por favor, a la persona que está en la línea telefónica, que sea breve, porque ya estamos sobre el tiempo de antemano. Gracias. Adelante. Buenas tardes, Jorge. Mi nombre es Francisco Valle, presidente del Comité del Agua aquí de Región por venir. Pues solamente para reiterar, ¿no?, que agradezco mucho al ingeniero Marcelino Márquez Wong por el gran apoyo que nos sigue brindando, aún no estando dentro de una función pública. Esas personas que están en esas posiciones ahorita son las que deberían de estar dentro de los organismos del gobierno, por decirlo de esa magnitud, ¿no? Porque son los que realmente tienen de voluntad de trabajar en beneficio de la sociedad. Todo mi respeto para el ingeniero y, como siempre lo he reiterado, cuente con todo nuestro apoyo. Muchas gracias. ¿Algo que le quiera comentar? Claro que sí. Muchísimas gracias, Francisco Valles. Gracias, amigo. Sabes que lo hacemos con todo gusto y honestidad para que la gente siga teniendo el servicio del agua. Tú eres un gran líder ahí, mi hermano, y espero que esa constancia se siga manifestando. Muy amable. Gracias, Francisco. Buenas tardes, Jorge. Gracias. Hasta luego. Gracias. Ingeniero, gracias. Y me quedo yo con la noticia esa que acaba de expresar, que después de la liquidación está intacto el dinero, lo quiso regresar y aún está en veremos por parte de la autoridad. Cerramos con un mensaje, por favor. Y de antemano, gracias. Muchísimas gracias por tu atención, Jorge. Reitero mi compromiso de atender todas las llamadas para todas aquellas personas que quieran saber la verdad, la honestidad con que se tienen que manifestar todas las situaciones que involucren algunas cuestiones con la ciudadanía. Quedo a su servicio, al servicio del pueblo.
Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Pues muchas gracias, y con esto, con este mensaje que acaba de expresar el ingeniero Marcelino Márquez Gón, ex titular de CESPE en Ensenada, damos por concluido el programa. Agradecerle, por supuesto, a Rosalba, intérprete de lengua de señas mexicanas, y a usted que lo invito a que continúe la programación de CNR Canal 73. Recordarle que de 7 a 9, el noticiero regional que conduce nuestro director general, Mario Rivera. Mi nombre es Jorge Díaz. Pásela bien, nos vemos el miércoles. Hasta entonces.